Pollo San Juan patrocina este programa. Muy buenas tardes, les saludamos en una nueva edición de nuestro programa Popurrí, ese especial que estamos haciendo en esta casa para contarle todo lo que está aconteciendo en estas semanas previas a las preliminares, a las semifinales, a la gran final y al carnaval de Málaga en la calle. Son muchísimas las actividades para que nosotros tomemos debida cuenta de todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, conocer en profundidad todo lo que vamos a vivir en este invierno cálido y, por supuesto, de la mano de los amigos del carnaval, que nos hacen disfrutar, pasar un buen rato y, sobre todo, el trabajar los 365 días del año para que nosotros tengamos un mes de enero y de febrero con fiesta. La ciudad invita a ello, el turismo también reclama de que Málaga se vista con esas máscaras maravillosas y también son muchísimos las personas que en estos días ponen como objetivo y sus ojos lo concentran en nuestra ciudad para vivir del carnaval, un carnaval histórico, un carnaval que gracias a Dios evoluciona a pasos agigantados y que podemos decir a día de hoy que arrancamos y damos el pistoletazo de salida al carnaval 2016. De eso sabe mucho, de trabajo, de horas sin dormir, de llamadas, de buscar lo mejor para el carnaval, su presidente, el presidente de la Fundación del Carnaval de nuestra propia ciudad, Rafael Acejo. Buenas tardes. Muy buenas, Anita. Se te ve cansado, Rafa. Sí, es que no me hago siesta, no me hago siesta. Oye, ¿no hemos tenido transición de dejar de saborear los Reyes Magos cuando ya vosotros estabais tocando a la puerta y diciendo que estamos aquí y aquí estamos? Y lo que no se ve, además, porque en la Fundación del Carnaval no ha sido Navidad, hemos estado, menos los días claves que tenemos que estar en la casa con la familia, lógicamente, pues todos los días trabajando porque nada más terminaron Reyes, pero justamente al día siguiente de Reyes ya tenemos la primera comparecencia de prensa para presentar las previas del carnaval y algunos datos sobre el concurso de canto. Y a los dos días siguientes ya tenemos la primera previa en el Rocío. El domingo, ayer, tuvimos la segunda previa, la Adversa, en Cortijo de Torre. Este fin de semana tendremos otra. El jueves tenemos la conferencia inaugural. Esto ya es no parar. Y el viernes empieza con una jornada más este año. El año pasado aumentamos una, este año otra, del concurso de agrupaciones de canto. Hablamos del concurso de canto porque siempre es la joyita de este carnaval, un concurso consolidado al 100%, donde no solo Málaga y la provincia, sino el resto de ciudades de Andalucía lo toman como sede, como destino y se lo preparan a conciencia para venir a concursar a Málaga. La gente... cuando se le habla de cómo crece algo, de la repercusión o la importancia, a mí a principio me preguntaba, bueno, ¿qué cifras son esas? Y yo me quedaba así, ¿verdad? ¿Hay que dar cifras? Bueno, las cifras se hablan por sí solas. Por algo que había ya antes, en cuanto a cuantía de premios, el concurso de Málaga es el más importante. En cuantía económica, en premios. Ya lo era y lo sigue siendo. En cuanto a participación y en cuanto a calidad y en cuanto a importancia, al menos a nivel regional somos el segundo. El primero es, obviamente, quién es, ¿no? Porque Cádiz nunca ha perdido su tiempo de carnaval. Nosotros sí lo perdimos porque después de la guerra nos prohibieron hacer el carnaval de Málaga, ¿no? Pero que sí, que el concurso de Málaga se ha convertido en un referente regional, están ahí los datos, Ana. Ya hace años que iban presentándose de otros puntos de la provincia, pero este año ha sido brutal. Tenemos 10 agrupaciones que vienen de Córdoba, 2 que vienen de Almería, otras tantas que vienen del campo de Gibraltar, de la parte de la provincia de Cádiz más pegada a nosotros, de Granada, hemos dicho, de Córdoba, bueno, de toda la provincia, incluida Málaga, de toda la provincia de Andalucía, menos de 3, Jaén, Huelva y... ¿qué me falta? Me falta una. Almería. Almería sí vienen también. Sevilla, que tiene pocas, pero tiene algunas agrupaciones que se presentan en Cádiz, Jaén y Huelva, menos esas 3 de todas las provincias de tal. ¿Qué ocurre? Que se ha convertido en... Esto es un disparate. Me decía hace unos días alguien de la fiesta, uno de los actores de la fiesta, cuando se enteró de la cifra, 54 agrupaciones históricos, dice, y eso que faltan entre 8 o 10 agrupaciones de Málaga que este año descansan. Si llega a haber esto, ¿dónde nos meteríamos? Pues nos podríamos meter en 70 y tantas agrupaciones. O sea que yo al final
respiré un poco porque a mí me decían... Hemos tenido que empezar el miércoles. Claro, a mí me decían... porque claro, tú cuando pides... Cuando reservas el Teatro Alameda para preliminares, lo tienes que hacer con bastantes meses de antelación, antes incluso de saber cuántos van a participar. El año pasado aumentamos un día, lo hicimos bien, porque queremos que las noches no sean tan largas, así que cada noche haya menos agrupaciones cantando para que sea termine una hora más adecuada. Y este año, pues en esa misma línea, apuntamos un día más, de viernes a viernes. Menos mal, a mí me decían mis compañeros de la fundación, están locos, otro día más, ¿cómo vamos a hacerlo? Tranquilo, tranquilo. Me ha salvado... No, me ha salvado sí o sí. Parece adivino, Rafa, además de, porque al final vamos a tener 7 agrupaciones por día. De no tener un día más, imagínate, terrible, ¿no? Y luego hay otra cifra también importante. Hemos hablado de en importancia, en calidad, en cantidad, en premios y en volver a pegarle un estirón a dos cosas para mí muy importantes. Los cuartetos, hace 4 años no habían cuartetos. Ahora hay 6. De pronto se presentó uno. Otro año 2, el año pasado ya hubo concurso porque había 3 cuartetos, incluso venido de fuera, uno de ellos, que se coló en la final. Yo creo que eso, el efecto llamada de ese cuarteto de Granada que se coló en la final, se coló porque el jurado lo estimó conveniente, evidentemente, por razones obvias. Y el hecho de que se llegara a la final un grupo de Córdoba ha hecho el efecto llamada. Eso y que creo que le tratamos adecuadamente, le tratamos muy bien, Málaga trata muy bien en todos los sentidos. Nosotros desde la Fundación del Carnaval intentamos, yo les dije que a los nuevos que venían cuando hicimos el sorteo del concurso, que vamos a intentar tratar tan bien para que os quedéis, para que vengáis a este carnaval para quedaros, ¿no? Además, tenemos 6 cuartetos. De la nada hace 4 años, a 2, 3, a 6. Una modalidad complicada. Una modalidad muy complicada, pero es una modalidad que yo creo que a poco que... Como enganche, triunfa. No, y además hay muchos actores. Yo creo que ahí hay una puerta abierta y yo estoy hablando con muchos actores, muchas compañías de teatro, y tienen una puerta abierta, los monologuistas. Es un campo magnífico para reunirse. De hecho, uno de los cuartetos, uno o dos de los componentes, son monologuistas en su día a día, ¿no? Y luego otra cosa que es grande, como la vida misma, hasta hace 25 años, porque cumple este año 25 años, la célebre murga infantil de Paqui Prieto, de la que han salido, de esa cantera han salido tantos murguistas para afiliarse a otras agrupaciones. Bueno, pues este año, además de la clásica de Paqui Prieto, hay 2 murgas infantiles más. Eso da un revulsivo y eso te da una panorámica y una perspectiva magnífica, ¿no? Y esa es la realidad del porqué el concurso de canto, no solo consolidado, que ya estaba antes, sino que ha pegado un subidón, yo creo que brutal. También dejando un poquito el concurso, que ya saben ustedes que siempre hemos colgado el cartel de No hay billete, tanto en las preliminares, en un teatro, como en las semifinales y en la gran final, que Málaga pues busca por todos lados, tira de contactos para no perderse un día de semifinales, un día de preliminares o esa gran final, pues que da gusto ver ese teatro repleto, lleno, pero destacar también los concursos de la calle, porque tenemos concursos de drag, concursos que son dignos de admiración y sobre todo con la elegancia, con el estilo y con el nivel que se hace. El nivel de Dioses ya del carnaval ya estaba, ¿no? Había un nivel importante en cuanto a los elementos que se presentan, que cada vez tienen muchísima mayor calidad, pero también el concurso de Drag Queen es un espectáculo que ha pegado un estirón formidable, se presentan fantasías magníficas. Es decir, es que si te das cuenta, entre las previas del concurso y la calle, tenemos una programación de carnaval de auténtico lujo. Es decir, que tú te vas a otro sitio y hay algunos elementos de aquí, te vas a otro sitio y hay algunos elementos que hacemos aquí, pero encontrar en una misma ciudad los elementos que se dan en tierras tan, vamos, yo no dispare, ese nombre tan dispare, ¿no? Tenerife, Canarias o Cádiz mismo. Cádiz tiene el portento magnífico del el concurso y los grupos de canto, ¿no? Evidentemente, pero no se da la casuística de que además aquí tenemos eso y tenemos los dioses, los drag, las dioses infantiles, los juveniles, un concurso abierto a todos los niños que este año se hace 2 días. Vamos a ampliar. Lo hacemos el primer domingo y lo hacemos el último sábado de carnaval por la mañana, que no había nada, lo llenamos de contenido también, ¿no? Es que hay todos los días actuaciones de grupos en la calle. Es que tenemos una batalla de flores que es fantástica. Con novedades este año. Sí,
Alguna que otra. Bueno, alguna, de ubicación, digamos. Tú tienes enchufe, alguien te cuenta cositas. Está bien. De ubicación, sí, bueno, más o menos. En cuanto al itinerario, sí, se va a cambiar algo para mejorar. Tenemos la final en la plaza, es decir, la gente que no puedan ver in situ, porque lo pueden ver a través de la televisión de Procono, la final de las semifinales y final que retransmitís tradicionalmente vosotros, las que no lo puedan ver porque tengan entradas para el Cervantes, el viernes de la semana siguiente en la Plaza de la Constitución, esa misma final la van a tener para todos gratis. Esa es la final en la calle. Creo que hay una programación que nosotros, cuando lo hemos ido contando, llevamos 5 años contándolo en Fitur, ahora lo hemos contado en la mesa del turismo de Málaga, donde están los hosteleros, la gente de las agencias de viajes, etcétera. Y el siguiente paso, sí o sí, va a ser el de crear paquetes específicos para el tema del carnaval, porque tenemos, ha terminado la Navidad, luego llegará la Semana Santa, pero entre tanto se ha cocido, se ha guisado una fiesta tan potente que a poco que los que todavía estén rezagados se metan en ellas, esto va a ser, ya es beneficioso para la ciudad, pero va a ser muchísimo más. Eso te quería preguntar, ¿ha influido desde que llegó Rafa Cejo la influencia de Madrid, el llevar una pincelada de lo que vivimos aquí en Málaga a través de agrupaciones como Comparsas y Murga que están representadas en Fitur? ¿Ha influido eso quizás en el volumen de personas para pasar el fin de semana cuando es carnaval en Málaga? Yo lo he preguntado y me han dicho que sí, que se lo he preguntado a un amigo común que es director de un hotel es uno de los hoteles más importantes de la ciudad y más antiguo de la ciudad, y lo notan. Y si, no se nota tanto, porque no se hace una gran campaña, que hay que hacerla, y el ayuntamiento está por la labor de hacerla, para atraer aquí público en ese tiempo. Pero sí es cierto que si no en toda la semana, hay 2 fines de semana muy potentes que se pueden hacer. Hay paquetes que se pueden hacer para el concurso también, es decir, que se está trabajando en ese terreno porque es la pata que falta, la pata última que falta, y estamos en ello. Hemos tenido varias reuniones con el área de turismo, volvemos a Fitur, volvemos con 2 agrupaciones, es decir, nosotros no vamos allí con un cartel y un programita de mano, sino vamos y llevamos una escenografía para que la gente diga, porque luego además la gente pregunta, esto de Cádiz, esto de Canarias, no mire usted, porque otros años incluso hemos llevado la fantasía de dioses de carnaval, ¿no? Esto es Málaga. Y hay gente, mucha gente que no conocían esto y con el tirón de Fitur, de los programas, de la promoción que se hace, eligen, es decir, Málaga tiene instalaciones hoteleras suficientes. Estamos a nada y menos de Madrid, tanto en tren como en avión, como en el AVE. Es decir, a poco que esto se publicite, se promocione lo suficiente, yo estoy seguro que la fiesta del invierno de Málaga, y cálida también. Y este año es muy cálida. Este año es muy cálida. Hasta el momento sí, el fin de semana pasado, te lo digo a tu compañero que estuvo en las previas de... En el Rocío estuviste. Estuvo en las dos. En las dos estuviste. Estuvo en las Versas y... ¿Le ha contado que se te cayó la cámara en los callos? Perdona, no, que era... No, tú no fuiste, él no fue. Tú no fuiste, fue el otro. Bueno, hacía un día, y estos pronósticos decía el día anterior que iba a llover, y al final se retrasó la lluvia, y pasamos un día de callos en la Cofradía del Rocío, en la explanada de la calle Chávez, como ayer en Cortijo de Torres, espléndido. Un llenazo que hubo en Cortijo de Torres, apabullante. Se desquitaron los pobres míos porque el año pasado hizo un día horrible de frío, de lluvia, etcétera. Vamos, yo me... Lo recuerdo. Estaba malito. Lo recuerdo. Y me tuve que ir, no me pude quedar todo el rato. Y este año se han desquitado. Bueno, no sé, ya había 200, habían hecho 200 tortillas y les quedaba, cada año me fui ya en torno a las 5 de la tarde, le quedaban 2. Así que muy bien, ¿no? Porque al final esto es un tomidaca. Eso sí que es una toma de contacto magnífica, ¿eh? Sí, lo de las previas gastronómicas. Yo sé que hay muchos que le cuesta mucho trabajito y tal, ¿no? Pero vas empapando. Málaga es muy grande. Tú tienes que empapar en los barrios, tienes que crear animación. Este año, desgraciadamente, no podemos ir a todos los barrios. Yo sé que hay gente que se han sentido mal porque no vamos a hacer las previas allí, pero es que no tenemos... Es que no hay tiempo. No tenemos ni tiempo ni grupo suficiente. No podemos explotar más a los pobrecitos míos que están a punto de entrar en el concurso. No podemos, demasiado hacen las agrupaciones que van a cantar. En 2 fines de semana lo que podemos llegar es lo que podemos llegar. Este año, el año pasado fueron 11, porque se pudo, este año 6, nos hemos ido a las previas más antiguas, y el año que viene, si podemos, quien esté en la fundación, yo entiendo que si pueden, ampliará a más previas o harán otra clase de formato, pero es muy bueno, porque desde que se hacen las previas, se hacen más, porque antes era el potaje perchelero y la presa carnavalera, y una que se hacía en Nuevo San Andrés, que a veces coincidía después de carnaval.
pues esto va creando animación, en los medios también se va creando animación, con lo cual la gente se va enterando de que viene el carnaval. Y en las cifras totales del carnaval en la calle se ha notado muchísimo en ese altavoz que son las previas, sin duda. Pues este fin de semana le vamos a recordar que tenemos una cita en Ciudad Jardín, Rafa, el próximo sábado 16, que es el tradicional picoteo, picoteo carnavalesco, y el domingo, que también esta se ha consolidado muchísimo, la Cruz de Humilladero. En muy poco tiempo. Con las coles, digamos que son las últimas en incorporarse y son señeras. Sí. Han creado un ambientazo, tienen un sitio ideal, la Casa Hermandad de Humildad y Paciencia, tienen una plaza magnífica, una explanada magnífica, lo hacen, se lo trabajan muy bien, como se trabajaron el sábado pasado lo de la Cofradía del Rocío en Los Cayos y lo de la Peña Cortijo de Torres, es decir, se lo trabajan muy bien, y luego al final es lo que decían lo de la Hermandad del Rocío, y gracias a esto podemos llevar a cabo parte de nuestras obras sociales, porque lo que vendieron allí la Cofradía del Rocío, lo que venderán Humildad y Paciencia, van para sus obras sociales y ellos lo tenían muy claro y así lo hacen. Entonces es bueno que se hagan estas cosas y nosotros encantados de colaborar, porque al final todos somos lo mismo. Es decir, yo comentaba esta tarde, vengo de hablar, de estar un rato con el presidente de la agrupación de cofradías y hablando, y dice, bueno, ahora yo me tengo que ir a BTV, que tengo una entrevista con el tema de Carabalta. Y veníamos lo mismo, y digo, los que se cantan, se suben a las tablas a cantar, a partir del 20 de marzo, son los que llevan los tronos. O sea, son lo mismo. Y son así. Y son los que hacen y han hecho las canciones más bonitas del mundo. Dedicadas a nuestro Cristo y a nuestra Virgen. Sí. Y se vio una vez más, ya es un clásico, que la representación de la comparsa de David Santiago cantara esa tribuna a los pobres, a la Virgen del Rocío, igual que lo hizo el día de la coronación en Callaros. Se me olvidará esa canción, una ciega, ¿no? Una ciega. Sí. Y pues lo cantaron otra vez, eso ya es un clásico, y estaba todo el mundo en silencio, ¿no? Yo creo que ya eso David lo tiene que cantar siempre. Sí, siempre, siempre. ¿Alguna novedad, Rafa, que debamos destacar? Hay una cosa también muy bonita. Hombre, un poco también, nosotros llevamos diciendo que, porque había gente que no entendía, que incluso llegaba a decir esto, se han inventado tres locos, tal camino. Esto no es así, pero aunque hubiera sido así, bendito a tres locos si se lo hubieran inventado, que no es un invento. Es decir, si tiramos de hemeroteca, hay gente muy instruida que lanzaban críticas, ya no se atreven, pero no tiraban de hemeroteca, pero ustedes, si es tan instruido, tan leído, tan versado, tira de hemeroteca, porque antes del 36, el carnaval de Málaga era de los más potentes que había en Andalucía, no, en España. Había dos tipos de carnavales, el carnaval de la alta burguesía, con su baile de máscara, con su batalla de flores, etcétera, y luego el de las murgas, las comparsas callejeras, etcétera. Bien, pues dentro de esos ancestros hemos tirado de historia y hemos a Pepito de un hombre indispensable a la hora de hablar de los verdiales en Málaga. Él es muy estudioso del verdial, lógicamente, y le pedimos un reto, porque sabemos que había algo, ¿no? Habíamos leído algo sobre la participación de las pandas de verdiales en los años 20-30 del siglo pasado en el carnaval. Investigando, salió que sí, que hacían coplas para las pandas de verdiales para participar en el carnaval, y ellas mismas se llamaban pandas de verdiales paganas. Fíjate, para cantar en tiempos de carnaval. Y él va a abrirnos la memoria histórica del carnaval de Málaga de ese tiempo a la participación que hubo en ese tiempo de las pandas de verdiales en carnaval. Va a llevar a una panda de verdiales de Santo Pitar para cantar coplas que se cantaban en aquella época en tiempos de carnaval por verdiales. ¡Qué bueno! Y eso va a ser la conferencia inaugural de este próximo jueves a las 8 en el Museo Picasso, además de que cantarán algunos componentes de la comparsa Don Nadie, la ganadora el pasado año del concurso. Ganadora y este año pregonero, Antonio Carlos. Sí. Y además van a Fitur, decía Antonio Carlos, ha dado la cosa redonda. Todo redondo. Ha ganado el concurso el año pasado, das el pregón este año, canta en el Museo Picasso por morderse la comparsa ganadora, que es la que va a sobrevivir allí, y además vas a Fitur, o sea que completito. Después de trabajar tanto, Rafa, ¿qué no nos podemos perder? O sea, tú como presidente, amante del carnaval, de la propia ciudad, ¿qué te daría coraje que el malagueño se perdiera? La calle. Hay gente que les ha sorprendido que no han bajado, que no han participado, y les ha sorprendido el ambiente de la calle. Y hay alguien que me decía
que no conocía el tema, te daba niños, fue con los niños y tal, dice, lo que más me gusta del carnaval que estáis haciendo es que es una fiesta en la que venimos tranquilos, es una fiesta familiar, es una fiesta en la que, lo decía en el vídeo promocional de este año, creo que el responsable de Carrasquilla, dice, es que antes venían los padres a comprarle las cosas para vestir a los niños, pero es que los niños son los que están tirando de los padres para que se disfracen. Y es verdad, y tú lo has visto y tú lo ves, que especialmente los domingos por la mañana, porque el último sábado es más de gente joven, gente mayor pero ya disfrazada, que los sábados por la mañana hay familias enteras disfrazadas, ¿no? Y eso no se puede perder, porque eso unido al espectáculo que ofrecemos en el escenario y en las calles de la ciudad, los grupos cantando por las calles, los que no conozcan eso no se lo deben perder. Tenemos un carnaval de calle, yo creo que muy bien armado, estaba bien armado antes, se ha reestructurado para llegar a más gente, y sobre todo eso, me gusta que la gente diga, es una fiesta en la que bajamos cómodos, es un carnaval familiar, es una fiesta en la que nos sentimos cómodos todos, y eso es lo mejor que se puede decir, y hay cosas para todos los públicos, porque pasado mañana presentaremos el carnaval de mayor, lo presentamos dentro de 2 días, que ya sé, el miércoles empiezan las fiestas en los distritos, después llegarán al Cervantes con la gala del mayor, el jueves antes de la final del carnaval tendremos la gala infantil, donde hay actuaciones de murgas y este año, fíjate tú, 3 murgas infantiles, más otras actividades, y esa es una gala infantil que desde el año pasado, o desde el anterior, hace 2 años ya, está siendo benéfica, todo lo que salga de ahí va a ir a un acto benéfico. También ha evolucionado los carteles del carnaval. Lo tenemos ahí detrás tuyo, uh-huh. Carteles que algunos he rescatado como para celebrar el cumpleaños de la fundación del carnaval y del carnaval, rescatando a Picasso, pintándole a su carnaval, y este año también un cartel muy atractivo. Hombre, yo sé que para gusto colores y que es muy difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Pero yo termino mi mandato de estos 5 años en la Fundación del Carnaval llevándome la satisfacción de no haber cometido todas las torpezas que se pueden cometer, fallos que se pueden cometer, porque hemos hecho muchas cosas. Cuando tú acometes muchos cambios, muchas cosas, te equivocas también mucho. No se equivoca nada quien no acomete nada, sin quien copie y pega. Pero nosotros hemos sido muy atrevidos porque veníamos a lo que veníamos, a cambiar las cosas que no nos gustaban y a reforzar la marca Carnaval de Málaga, y que es lo que lo hemos conseguido en estos 5 años. Pero además, me voy con la satisfacción de que, gustando unos más, otros menos, hemos tenido 5 carteles magníficos. Que no digo yo que los anteriores no hayan sido buenos, que lo han sido también. No voy a defender solo lo mío, es decir, que aquí no es que se pinte mejor de Calle Gacejo, se canta mejor de Calle Gacejo, no, ya se cantaba bien, ya se hacían mejor carteles buenos, etcétera. Solo que es cierto que en estos últimos 5 años hemos tenido 5 aciertos, 5 plenos. Me da la sensación esta entrevista que tiene muy claro que se marcha de presidente. Yo termino mandato este año, termino mandato y convoco elecciones en verano. ¿Se presenta? No, a día de hoy, si me preguntas a día de hoy, no. Bueno, nos queda un largo periodo todavía para compartir, para me queda mucha previa, me queda mucho carnaval, mucho concurso, mucho tal, y son 5 años que han sido 5 años, tú lo sabes, que me conoces, muy intenso, no hemos parado todo el año, pero además ha sido cierto porque esto os hacía trabajando mucho, un equipo formidable que me ha acompañado y que me acompaña, metiéndolo por todas las calles, pegando en todos los ciudades, ya afortunadamente, ya se restablecieron puentes que no estaban, otros que habían volado, otros que no habíamos llegado. Ya afortunadamente estamos llegados en el momento en el que ya son más los que pegan a las puertas de la Fundación para decirnos qué podemos hacer. El SOHO creo que va a tener una iniciativa, ya hablaron en verano pasado con nosotros para tener alguna iniciativa. De hecho, la semana que empieza, el viernes que empieza hasta el viernes que viene, el desarrollo del concurso es en el SOHO, en calle Córdoba, el Teatro Alameda, en el SOHO. Yo creo que van a tener algunas iniciativas. El mercado de la Merced de Grumet va a tener también algunas iniciativas. En fin, ya son otros, desde otros sectores de la ciudad, quienes pegan. Y yo invito además no solamente a que peguen a las puertas, sino a que tengan la propia iniciativa, que nosotros apoyaremos todas las iniciativas y que la ciudad y sus colectivos sean protagonistas de la fiesta, porque la fiesta es de ella, de todos los colectivos, de todos los malagueños,
y que ellos vayan creando sus propias fiestas, ¿no? Yo ayer me entraba que no sé, una hermandad va a hacer una fiesta de carnaval el sábado día 6, creo, en la Planada. Bueno, yo no lo voy a contar, lo tienen que contar ellos, ¿no? Uh-huh. Y me lo decían ayer, me lo dijeron ayer algunos cofrades de esa hermandad en el cortejo de Torres. Y me parece muy bien esa iniciativa, que venga, tal, yo cuenta con nuestro apoyo. Pero es bueno no solo que la fundación y el ayuntamiento organicen, que sí. Nosotros organizamos la fiesta en cuanto a la cosa oficial, pero hay otros eventos que la gente pueden y deben organizar y que van a contar con el apoyo de la Fundación, del Ayuntamiento Seguro y de la ciudad. De hecho, a la vista está que no solo todo se concentra en el Centro Histórico, que ya son partícipes todos los distritos, ya sea a través de los mayores, ya sea con las previas, o ya sea también con la voluntad de los malagueños que se suman al carro, y es una buena fiesta. Fecha para hacer fiesta y celebrar, claro, todo el carnaval. Nosotros lo que lamentamos es verdad que no tengamos más fechas. Yo a mí lo de las previas de este año, que sean 6 en lugar de 11, lo lamento mucho. Me llega al corazón, pero no podemos estar en todas porque nos ha caído cuando nos ha caído. Y ahí no mandamos nosotros. Ahí no mandamos. Ahí no mandan mandamos. Las lunas, y hasta que el Papa firme lo que ha dicho, el decreto ese que va a firmar para que la Semana Santa caiga siempre en el mismo tiempo, con lo cual recomponendremos también nosotros el tema, porque nosotros el día 7 entramos el Becerrón y el día 10. Empieza Cuaresma, es el miércoles de ceniza, y eso sí o sí va a ser así siempre, debe serse así siempre. Las tradiciones están, las buenas tradiciones además están para cumplirlas, y no hay por qué hacer otra cosa. Pero es que además empezamos en un barrio castizo, señero, como es La Victoria, con los olores todavía a coronación. Y vamos, ¿cómo a terminar, huele diferente la Victoria, Y vamos a terminar, las previas en un barrio emblemático también, como es El Perchel, y que lo va a ser más aún para el carnaval a partir de un año y pico, porque justo donde se celebra la previa del Perchel, con la Peña Perchelera y el Distrito Centro, que lo organizan, un poco más allá, en una plaza que va a ser del General Torrijos, frente al lugar donde durmió, la última noche que durmió el General Torrijos antes de su fusilamiento en las playas de San Andrés, en el convento de San Andrés, frente, se va a rehabilitar un edificio, y ese edificio, con olor a libertad, va a albergar la sede, la nueva sede de la Fundación del Carnaval de Málaga, como ya presentó y dijo el alcalde en la presentación del Málaga Palacio, con lo cual para nosotros el Perchel este año, para mí ya era entrañable el año pasado, porque yo sabía ya el año pasado de que iba esto, hasta que se ha hecho público oficialmente, ¿no? Pero este año va a ser mucho más especial, porque muy cerca de allí tendremos próximamente nuestra casa, la casa de todos los malagueños, donde podremos tener las puertas abiertas con exposiciones, con talleres y muchas proyectos que hay en cartera. Siempre espero se puedan llevar a cabo. Una fundación abierta y viva. Ahora más con la nueva. Yo no sé, lo que pasa es que estamos donde estamos, estamos en el paso de los tilos, es más difícil llegar y tal, pero sí, si no hay otra. Es decir, aquí veníamos con la idea de poner orejas. Si no pones orejas, no te enteras de lo bueno y de lo malo, y no solamente lo bueno. Yo venía diciendo, contame lo malo, porque si no, no me entero. Y oír y sentarnos y hablar y negociar y las cosas se suponen hacer, hay que hacerlas. No cuesta ningún trabajo. Si se puede hacer y si se puede mejorar, porque todo el mundo queremos cambiar cosas para mejorar. La fundación no debe ser un obstáculo. Hay cosas que no se pueden hacer, pues no se pueden hacer, por las que sí, para adelante. Y desde ese discurso hemos hecho este trabajo en común. Hemos oído mucho, hemos escuchado mucho, como lo podía hacer de otra manera. Y creo que hemos acertar las cosas que hemos acertado, y las que no, pues que venga otro y lo haga mejor. Bueno, pues Rafa, tuya la invitación de que la calle ya espera, el teatro a punto. Prepárense los disfraces, que luego me digan, es que, no, viste, ya. Nosotros hicimos la rueda de prensa presentando las previas, todavía con el sabor aquí, Teresa Porra y yo, que abrimos así la rueda de prensa, todavía con el sabor al roscón de Reyes, venimos aquí a hablar de... Si es que no dio tiempo, es que desayunaste y yo creo que el roscón de Reyes sería. Totalmente. Pero bueno, es lo que cae, y cada año tenemos que mandar las lunas y mandar las fechas. Porque el día, vuelvo a insistir, el día 10 es miércoles de ceniza y el 20 de marzo es el domingo de Ramos. Y eso es... No se puede mover y... No, y eso es así, y nosotros tenemos que ir pues con las fechas. Pues está bien, no nos dejéis mucho tiempo de descanso, que a nosotros nos gusta... Málaga es una ciudad que le gusta la fiesta, que le gusta la vida y que reclama de ello. Y que pide actividad, es decir, que tenemos esto, tenemos la Semana Santa, tenemos el carnaval, hemos salido de una magnífica fiesta de Navidad. Tenemos el carnaval,
Tenemos la Semana Santa, que es lo más grande que tenemos. Después tenemos el día de la Noche en Blanco. Después tenemos el las Festival cruces, de Cine, las cruces, tal y cual, la feria. Málaga es foco de atracción turística y como tal. Es una ciudad que está viva, pero es que además tiene que meter elementos añadidos para que, además del propio atractivo de la ciudad, haya una serie de excusas importantes y bien hechas para que la gente venga. Rafa, sé que te está esperando toda Málaga porque en estos días es el hombre más deseado, más buscado. Te doy las gracias siempre por decirme sí, por estar en esta charla distendida para que ustedes conozcan más el carnaval, para que hayan apuntado todas las numerosas actividades para pequeños, para mayores, para todo el mundo, que pueda disfrutar de la mano de la buena gente de la Fundación del Carnaval y sobre todo que ya estamos de fiesta y lo vamos a decir hasta que sea el último día y entremos en el Boquerón, que Málaga se viste de alegría, de gana y sobre todo de esa forma que tenemos solo nosotros de abrir las puertas a la gente que pone como principal destino el nombre de Málaga, que lo agradecemos, lo queremos y nos sumamos todos a la fiesta del carnaval en estos meses. No me esquives porque ahora tienes muchos días para verme y tú sabes que yo voy a ser muy pesada contigo. Tú sabes que hasta aquí puedo leer. Tú sabes lo que tú sabes, yo sé lo que yo sé y hasta ahí puedo leer. Es un placer siempre, tú lo sabes, tenerte en cualquier momento aquí o cuando nos encontramos en la calle, en las previas, en los miles de acontecimientos y ahora en el teatro que sí o sí nos veremos todos los días. Y recuerden, el día 30 es el día del pregón con Antonio Carlos Roja como pregonero. Está preparando un pregón que es un espectáculo, verán. Y a partir del día 30 ya la calle es suya, la calle es de la diversión de los malagueños, disfráncense que se lo van a pasar muy bien, seguro. Rafa, muchas gracias. A ti siempre. Nosotros hacemos un alto en el camino para marchar a publicidad y regresamos en unos segundos. San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media, festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos, acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. KDK Sports, las mejores marcas a los mejores precios. Proveedores oficiales de clubes de fútbol base malagueño. Más de 1000 metros cuadrados de exposición donde encontrará multitud de prendas deportivas para los equipos. Nos dedicamos a equipar a colegios, colectivos, grupos. KDK Sports nos ofrece inmejorables servicios, calidad y precios únicos. Personalizamos al instante sus equipaciones. Pídanos presupuesto sin compromiso. Regresamos de la publicidad y sin duda hemos hablado con Rafael Acejo de esas previas que arrancaban el fin de semana pasado, concretamente el sábado en la Cofradía del Rocío, en la calle Chávez, los tradicionales callos victorianos, multitud de personas, de murga y sobre todo buen sabor. Yeah.
chavales, dime tú a qué le puedo escribir. Dime por qué letras no me sale, pásame un temita, di que sí. Si mi musa está de vacaciones, le he dado 4 meses de descanso. Si yo no sabía que tenía que escribir. La melodía que empieza a sonar y el ritmo carnavalero y una amiguita del Barça ya está, que la que lleve dentro. Ya está aquí mi paso doble y aunque viene tempranero atravesando lugares, va con todo mi cariño pa' mi barrio malagueño, pa' mi barrio malagueño. Ya estamos. Sin duda hay imágenes que nos han entrado ganas de volver a recordar ese momento y disfrutar de esos callos, porque si algo tiene la cofradía del Rocío es que son especialistas en realizar los callos y todo lo que se proponga siempre con una buena cocina, y es bueno que también estén sumados a engrandecer el carnaval y el dar el pistoletazo de salida a estas fiestas. Nosotros les vamos a despedir este programa Popurrí hasta el próximo viernes, donde nos volveremos a encontrar a partir de las 7:30 de la tarde con más noticias, más invitados y más actualidad. Les dejamos con las imágenes de las versas del Cortijo de Torres, otro clásico, gente de toda la vida del mundo del carnaval y, por supuesto, disfrutando pues, de lo mejor de la gastronomía y del sabor de Málaga, como son las versas. Su calle vagarosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Ay, con su carnaval. Se acuerda de Diego el bollero, que vendía bollo y era panadero, y que con su murga la liaba de verdad, con su duende malagueño y aquel sueño de carnaval. Y el carnaval vuelve con sus tradiciones, que ya estaba mala hasta los jardines de nuestra Alameda.
por donde se ven pasar a la murga y la comparsa cantando coplas de carnaval. ¡Que viva nuestra costumbre, Málaga bella, niña del mar! Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. San Juan patrocina este programa. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita.